La vacunación ha ido avanzando de una manera muy positiva. Sin embargo, nos preocupa el grupo de 23 a 49 años, personas que ya deberían estar vacunadas debido a que el calendario de vacunación ha ido avanzando con ellos y no lo han hecho. Son personas que son sanas y que probablemente por distintos motivos o porque tienen una menor percepción de riesgo no se han vacunado. Hoy día sabemos que un 46% de las personas que se hospitalizan son personas que están en este rango etario, entre los 23 y 49 años. Sabemos también que un 45% de las personas que se hospitalizan en una unidad de cuidados intensivos están en este rango etario, entre los 20 y los 49 años. Es por eso que estamos haciendo esta campaña para que aquellas personas que pudiendo haberlo hecho, no lo han hecho hasta el momento. Cuando vamos a los números, sabemos que las personas entre 40 y 49 años, para alcanzar ese 80% de cobertura, hay 70.000 personas que no se han vacunado. Entre las personas entre 29 y 39 años, son 312.000 personas. Y las personas entre 23 y 29 años, 480.000, 86.000 personas. Es decir, tenemos cerca de 800.000 personas en este rango etario para alcanzar el 80%. Es importante que se vacunen porque sabemos que en la medida que nos vacunemos todos, nos vamos a poder seguir protegiendo. Queremos disminuir esas personas principalmente que están ingresando a las hospitalizaciones y están ingresando a las unidades de cuidados intensivos. La próxima semana vamos a fortalecer principalmente el llamado a ese grupo etario y vamos a privilegiar la vacunación de los rezagados, todas las personas mayores de 23 años. Es por eso que los días lunes, martes y miércoles vamos a vacunar a todas aquellas personas que tienen 23 años y más y no lo han hecho, tanto en la atención primaria, tanto con los móviles. Vamos a ir con los móviles principalmente a los lugares donde hay actividades de trabajo para que se vacunen y alcancemos el 80% en este rango etario. Los días jueves y los días viernes vamos a incorporar a las personas de 22 años y el fin de semana vamos a seguir vacunando a todas aquellas personas que tienen 22 años y más. Y por lo tanto, el llamado y con esta campaña de vacunación es que a todos aquellos rezagados, principalmente en este rango etario, que acudan a los vacunatorios para alcanzar el 80% lo antes posible.